la dio Gamal, se mira. Gamal vino y me la dio, estaba ahí. ¿Quién estaba ahí? Gamal. Pero Mohamed Gamal está muerto, muerto y enterrado. ¿Qué estás diciendo, mi amor? Yo también pensé que estaba muerto, pero no estaba ahí. Pero, mi amor, no digas tonterías. Me estás diciendo que crees en fantasmas. Vamos. No era ningún fantasma, Selmira. Lo vi con mis propios ojos, era Gamal. Mi amor, tuviste una pesadilla, eso fue lo que pasó. Tranquilo. No fue ninguna pesadilla. Era Gamal que estaba aquí. Es que no hay nadie. Ven. Ven, siéntate aquí, tranquilo. Tranquilo, mi amor. Es cierto, como tú dices, que Gamal decidió salir de su tumba. Ya nos vamos a encargar de hacerlo volver a ella para siempre. Tranquilo, mi amor. ¿Por qué me metes así, mamá? ¿Por qué me metes? Uno a su novia dormida en pleno inicio del romance. Bueno, es que yo no estaba dormida, estoy descansando. Claro. Se me aflojaron los nervios. Y debe ser porque ser la anfitriona de una primera cena entre tu gente y mi padre no es cosa de todos los días, ¿no? Para nada, si todo salió espléndido. Perfecto. Te cuento que tu suegro quedó deslumbrado, ¿eh? Te lo digo yo que lo conozco más que nadie. Un momento, ¿qué es esto? ¿Esto es café? Sí. ¿Cómo puede ser que un enamorado trate de que su novia esté despierta con café? No, no se puede creer. No, no, sí, así está. Así está el mundo porque uno trata de ser amable y así le pagan. Así le pagan con una acusación semejante. Aténgase las consecuencias, señorita. ¿Ah, sí? Uh-huh. Vení. 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 Abrazame. Ay, abrazame. Más fuerte. Abrazamos. ¿Qué pasa? Es que soy tan perfectamente feliz que tengo ganas de llorar. No, ahora no. Solamente necesitaba decirlo. La cosa es muy simple, Beltrán. Tengo un dato sumamente valioso para usted. ¿Cuánto? Caramba, caramba, qué modo de ir al grano. No, le quiero ahorrar tiempo, comisario. Usted me dijo que estaba apurado. Mire, Beltrán, entre nosotros, nadie parece entender lo que merezco por mi, digamos, colaboración. No lo dirá por mí, comisario. Yo lo sé mejor que nadie. Pero no soy el que le paga. Por eso mismo ya es hora de que probemos su generosidad. ¿No le parece?
Bueno, eso va a depender del valor del dato que usted traiga. Digamos que se trata de su vida. Bueno, cuente con lo que sea. Dumas quiere matarlo. Qué maravilla. Sentir que estamos hablando, aunque estemos callados. ¿Qué? ¿Me estabas oyendo? Todo. Qué peligro. Bueno, pero no te confíes porque yo también puedo oírte. Mi amor. ¿Cómo puede ser que tengas esto y que yo nunca me haya dado cuenta? Bueno, es otra prueba de que los enamorados solo ven lo que quieren ver. Pero me parece raro que vos tengas algo así. Había resultado prejuiciosa, ¿no? ¿Quién? Vos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Me pueden gustar los tatuajes? Sí. Me gustan los tatuajes. No. No me lo hicieron cuando casi era un recién nacido. Es una tradición de la familia de mi madre. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo siempre creí que esto era algo fijo, inamovible, ¿no? Como esas cosas que vienen de nacimiento y uno no puede modificar. Y ahora cuando apoyaste tu mano sobre el tatuaje, sentí como que late, como que vibra. Como si se hubiera despertado la vida, ¿no? ¿Así? ¿Así como me estoy despertando? Me vas a acostumbrar mal, ¿no? ¿Por qué en vez de decir me vas a acostumbrar mal, no dicen me vas a acostumbrar bien? No, lo que quise decir es que no voy a poder prescindir de vos nunca en la vida. ¿No? Bueno, yo no tengo la menor intención de que lo hagas. ¿Hola? Ah, ¿cómo te va, Pérez? Ahora déjame pensar. Arreglarlo para mañana a la tarde. Sí, a esa hora está bien. No, yo te paso a buscar. ¿Sí? No. No. Bueno, está bien, eso lo arreglamos después. Ok. Chao. Está bien. Está bien, ya entendí. No nos van a molestar más. Ya entendí, así que
Quédese tranquila. A ver, ¿qué entendiste? Y entendí... Entendí que te amo. No seas tramposo. ¿No? Bueno, entendí que... Que no crees que me comprometa más poniendo mi vida en peligro. Entendí que necesitamos todo el tiempo del mundo para nosotros. Pero también creo que bueno, que cada uno desde su lugar tiene que intentar que este mundo sea un poquito más habitable. Porque hay gente que es una amenaza para todos. No veo por qué tuvo que citarme aquí, Beltrán. Salvo cuando usted cometió la estupidez de permitir que le pusieran un micrófono, su oficina es absolutamente confiable. ¿Se lo digo yo? Es mi pellejo el que está en juego, comisario, no el suyo. Yo quiero que limpien a Dumas antes de que él se encuentre con Arancibia. No veo por qué. No ve por qué, no ve por qué. Seguramente Dumas le va a encargar a los colombianos que me hagan boleta. ¿Qué cosa más segura para él? No está mal pensado. Entonces usted quiere que yo le haga el... No, el apoyo logístico, digamos, y le borre todas las posibles desprolijidades. ¿Qué va a hacer, comisario? Tengo que hacer valer el pago que le di por su valioso dato. ¿O no? Busca a Omar y dile que su madre quiere verlo. Madre, ¿qué sucede? Nada, vete, Omar. No, vete, que no quiero que me veas así. Vuelve después cuando yo esté más tranquila. No, no. Deja que sea yo quien te salve, mi madre. A mí no me va a alcanzar la vida para agradecerle a la felicidad de haberte dado a luz. ¿Qué es lo que pasa, madre? ¿Qué es tan grave para que te pongas así? Es esa vieja historia de horrores que todos conocemos. A veces pienso que el pasado amenaza con volver. ¿Todo por una medalla que alguien perdió? ¿Qué es esa medalla? Es la medalla que tu tío Gamal le regaló a Rashid, a ese desalmado. Me parece que te estás ahogando en un vaso de agua. El hecho de que esa medalla se haya salvado del incendio no significa necesariamente que quien la llevara al cuello esté vivo, madre. Pero a tu padre y a mí no nos preocupa que Rashid esté vivo. Lo que nos angustia es pensar que el bastardo que tuvo con esa adúltera te arrebate el emirato. Me parece que estás muy sensibilizada, madre. Además, ¿qué te hace suponer que el hijo de nadie está vivo? No la nombres. Si en algo respetas a tu madre, ni la menciones en mi presencia. Siento mucho. Quería convencer al señor Beltrán, pero como usted podrá ver, no ha llegado todavía. Pero voy a seguir insistiendo. No, pero no sea ningún problema. Eso puede esperar. Si total, la fallita esa que usted detectó en el órgano, no... Nadie de los que me venga a escuchar tiene un oído tan privilegiado como el suyo. Quédese tranquila. De todas maneras, insisto. Siempre vale la pena intentarlo. Se lo agradezco mucho. Le voy a dedicar... para que vea que no todo acá es música comercial, algo que usted debe conocer.
pasa? ¿Se siente mal? Siéntese, siéntese, a ver. No. No, no es nada. Un mareo, simplemente. ¿Por qué no le traigo un tecito con limón y azúcar? Así le levanta la presión, o un café. ¿Qué quiere que le traiga? No. Le agradezco mucho. Pero de todas maneras, yo tampoco debería estar aquí sentada. Pero si usted se siente mal, si, no quédese acá. ¿Quién le puede decir algo? Tome este agua, aunque sea que le haga pasar el mareo. ¿Eh? ¿Está un poquito mejor? Sí. Yo la veo muy pálida, a pesar de que me tiene impactado. Le tengo que confesar que cuando yo la veo a usted, veo una presencia de princesa, se lo deben haber dicho más de una vez. Siempre dije que los argentinos son personas sumamente gentiles. Lo que yo le digo no es una gentileza, es una verdad que salta a la vista, es una verdad grande como una casa. ¿Eh? Y aunque no tiene nada que ver con lo que le estoy diciendo, me parece entre usted y yo que es hora de que consulte un médico. ¿Qué pasa? ¿Qué dije? No, nada. Simplemente que me está tratando como si yo fuera su madre. Sí, puede ser. Le tengo que contar también que yo no tengo madre, entonces a lo mejor... ¿Usted tiene hijos? Sí. Tengo dos hijos. Y recorro el mundo buscándolos. Me fueron arrebatados hace 30 años. Lo que dice tu hijo no es tan descabellado. Esa medalla no evidencia nada. No estás acá para opinar, sino para hacerte cargo de la seguridad. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Eso no lo discuto. Lo que no creo que sepas es de que Calaña es Rashid. Siéntate, por favor. Realmente no creo que en tu vida te hayas tropezado con un ser tan cruel y tan hábil. Te sorprenderías. Si ese hombre vive, dalo por muerto. No, por ahora me conformo con que descubras quién trajo esa maldita medalla al palacio. Por lo demás, yo espero que la vida me regale el placer de matarlo con mis propias manos. Ten cuidado. La furia de una pasión no es una buena aliada. Sí, cuando se trata de mí. Yo puedo darme ese lujo. ¿Para qué crees que cuento contigo? Hazte cargo de lo frío, pequeña Ingrid. Que del resto me encargo yo. Madre, ¿sabes que me parece que he perdido una medalla en el palacio? ¿Te has fijado bien? Sí, busqué por toda la casa, mi dormitorio, pero no aparece. No te preocupes, mi amor. Ya aparecerá. Hay cosas más graves que eso. Ay, sí, perdóname, mamá. Por supuesto, tienes toda la razón del mundo. Me encanta verte con ánimo, como para poner flores. Yo creo en el poder de la belleza, hija. Las miro y me lleno de paz. ¿Has notado que cuanto más serena estás, más crece la esperanza? Buenos días, señor Beltrán. ¡Ay, discúlpeme! Yo no la vi. Discúlpeme, estoy fatal, fatal. Tengo un día... Ah, ¿sí puedo ayudarlo en algo? No, Olga, no. Es algo que me está rondando la cabeza. No, lo tengo que resolver yo solo, no es un... Si es algo relacionado con Sahar, ¿alguna traducción? No, es algo mucho más complicado que eso, Olga. Tengo que pensar, ¿se da cuenta? ¡Pensar! Ah, bien. En ese caso, seguramente usted preferiría quedarse solo. Oh. No, mejor hagamos al revés. Usted se queda acá, yo me voy. No, de ninguna manera. Yo no estoy haciendo nada que no pueda hacer mañana. ¡Mañana! De eso se trata, precisamente. Discúlpeme, Olga, disculpe, pero...
Tengo los nervios hechos girones, Olga. No, no, está bien. Usted siga con el tema este de sacarte y marcha bien, Juan Popa. Siga. Hasta luego. Hasta luego. Que se mejore. Llegó un fax de Argentina. Estas cosas de la burocracia son increíbles. ¿Algún problema? No, ninguno. Mandan a pedir de Buenos Aires mis datos personales y mi número de documento. ¿Para qué? En un acto de generosidad, mi padre me hizo firmar unos documentos y nos olvidamos de consignar mis datos personales. Nada más. Disculpe si la distraje de sus tareas. No se preocupe. Los que nacimos con la virtud de la concentración no nos distraemos fácilmente. Permiso. ¿Quién será esta Olga Minova? ¿Cuánto hace que no te digo que te amo? Demasiado tiempo. No, no puede ser. No puede ser. Ese error hay que subsanarlo ya mismo. Te amo. Mi amor, te amo. ¿Sabes una cosa? Te amo. ¡Falta! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? A mí siempre me dio miedo enamorarme. ¿Con miedo? Sí, porque todas las mujeres de mi familia fueron muy desdichadas en su amor. Como mi mamá, que amó intensamente y le duró muy poco. Bueno, depende de dónde lo mires, ¿no? Por eso mismo. Yo lo miraba desde otro lugar. Mamá para mí era como un relato, algo que me contaban. Como una fotografía. ¿Y ahora qué es? Y ahora es extraño lo que siento. Es como si ella estuviese viva dentro mío. ¿Ves? Ese sería tu secreto. ¿Qué? Ella murió para que vos vivas. Y ahora la sentís viva en vos. ¿No es esa la idea de tu programa? ¿No es eso? Descubrir el secreto de los demás y hacer que ese secreto te empuje a seguir hacia adelante. Te amo. ¿Tanto como yo? Forman una fila. A ustedes, al igual que a los demás, les voy a hacer algunas preguntas acerca de una medalla que apareció en la habitación del emir. Y les aconsejo que me contesten con verdad y precisión. Porque si no, van a tener que atenerse a las consecuencias. ¿Qué estás haciendo? A la habitación del emir entramos solamente el príncipe Omar y yo. Leila, ¿qué haces acá? Vine a... Como verás, no estamos en el mejor momento para atenderte. Un momento, señorita Leila. Como usted ya sabe, yo soy la encargada de la seguridad del palacio. Y por lo tanto me encuentro en la obligación de preguntarle si por casualidad usted no perdió una medalla. No, para nada. ¿Algo más? No. Nada más. Por el momento.
no. No, no, no quiero más muertes, no. ¿Qué me vienes a buscar a mí? Me llegó la hora. No me vengas a buscar todavía. Padre, por favor, trata de calmarte. Mujer de velos negros y guadañas afiladas, no quiero que me lleves. Todavía no. ¡Gamal! Gamal, ¿dónde estás, Gamal? Hermano mío. No me mires así, Gamal. ¿Por qué nunca me has querido prestar el caballo blanco, Gamal? Yo sé que era de nuestro padre, pero nunca me lo has dado, Gamal. Padre mío y de mi padre y del padre de mi padre. Siempre he querido usarlo, Gamal. Escucho la súplica de este hijo que se arrodilla ante ti, implorando tu clemencia, Padre. Sangre, sangre. Ríos de sangre que bajan por las montañas de la traición. Sangre, sangre, madre, ¿dónde estás, madre querida? Ven a buscar a tu pobre hijo Mohamed. Madre, que te necesito como nunca, madre. ¿Dónde estás, madre querida? ¿Dónde estás? ¿Quién lo hubiera dicho? Mi nieta haciéndome confidencias de amor. Bueno, será porque vos cambiaste. O porque yo cambié. Da lo mismo. No, no da lo mismo. Pero bueno, convengamos en que cambiamos las dos. ¿Qué pasa? ¿En qué te quedaste pensando? En lo mucho que me haces acordar a mi pobre Virginia. No solamente en los rasgos, ¿no? Te salió ese fuego por los ojos. Esa mirada de estar siempre cuatro pasos adelante de donde estaba. Ay, mamá. Es lo mejor que... podías haberme dicho en un día como hoy. ¿Puedo aprovechar esta confianza? Pero ¿sí? Claro. Cuando fui a Sajar, el abuelo me dijo algo que me sorprendió. ¿De quién estaba enamorada, mamá? ¿Será posible con este hombre? No te la agarres con el abuelo. No me la agarro con nadie. Tu abuelo nunca fue un dechado de comprensión. Él amaba o odiaba con la misma intensidad, sin preguntarse mucho por qué amaba o odiaba. Siempre dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. ¿Qué quieres decir, que él me mintió? No. Lo que quiero que entiendas es que... él seguramente está convencido de que lo que te dijo es cierto. ¿Te alcanza con eso? No. Pero me va a tener que alcanzar, porque te quiero mucho. Madre. ¿Estuviste con tu padre? Sí. ¿Viste cómo está de pálido y demacrado? Está consumido por la fiebre. No solo eso, madre. Ahora delira. ¿Delira? Mientras yo estuve con él, no deliraba. ¿Qué dice? Incoherencias. ¿No te parece que es hora de llamar a un médico? No. No, en el único instante de lucidez que tuvo me hizo prometer que no lo iba a hacer por su vida. Así que yo no puedo pasar por encima de semejante juramento. No, claro que no. Dime una cosa, madre. ¿Por qué me han hablado tan poco de Gamal? ¿Qué lo nombró? Mucho. Parecían recuerdos de infancia.
Mohamed no puede hablar de su hermano Gamal sin que se le parta el corazón de dolor. Si supieras, Omar, se amaban tanto, eran tan unidos. Así que nosotros, por temor a que se afectara su sensibilidad, decidimos no mencionarlo, o por lo menos nombrarlo lo menos posible. Comprendo. Ahora debes disculparme, pero quiero estar junto a él. He estado orando por él y voy a continuar haciéndolo. Omar, por favor, si valoras en algo el ruego de una madre, no me prives de estar a su lado hasta que Alá nos lo lleve o nos lo deje definitivamente. Están las cosas, Elmira. Podrías haberme avisado que recuperaste el conocimiento, ¿no? Es que acabo de despertarme, mujer. Deben ser los rezos de Omar. Estuvo rezando por mí. Como si lo merecieras. A ver, vamos al grano. Cuéntame qué pasos has dado hasta ahora. Puse todo en manos de Ingrid. Ella se va a encargar de averiguar quién trajo esa maldita medalla al palacio. Y supongo que después, cuando lo o la tengamos en nuestras manos, se van a hacer los interrogatorios del caso. Ahora a mí no me saca nadie de la cabeza que Rashid está atrás de todo esto. ¿Qué pasa ahora? Nada. Recordaba. Sí, lo que no veo es el porqué de esa sonrisa. Bueno, mujer, es una pena. Si usaras mis ojos como espejos, te darías cuenta que la furia te sienta muy bien. Hasta pone mejor tu cutis. Y si tú usaras los míos como espejo, verías a un Mohamed mucho más joven. Tenemos que terminar esto, Selmira. Dime que voy a contar con tu talento, con tu apoyo, con tu empuje. Selmira. Dime que estos 30 años no han pasado en vano. Pasaron, Mohamed. Pasaron. Pero nos abusaron nuestro ingenio, nuestra astucia, nuestra determinación. No te quepa la menor duda. Y si juntos encontramos un buen final en ese momento, yo no veo por qué no vamos a poder hacerlo ahora. ¿Por qué no sellamos un nuevo pacto? La medalla esa que yo había perdido, que te pregunté si la viste por algún lugar. No. ¿Que no la encontraste todavía? No, me faltó revisar el cepillo de dientes nada más. ¿Pero tan importante era para vos? Y sí. Sí, muy importante. Y no solo por mí, sino también por el viejo. Me acuerdo el día que me la regaló acá, el nivel de emoción que tenía. Sí, me acuerdo que me dijiste que te la regaló por ser un recuerdo de tu madre. Sí. ¿No? Hace un par de días que siento.
sensaciones extrañas. ¿Ves? Por eso yo no me pongo de novio. No quiero pasar por ese estado. Es que hace un par de días te viene pasando algo importante, muchacho. Asumilo, ¿eh? Omar. Omar, tu padre está bien. Uf, que Alá sea mil veces bendito. Y los que oran a él también. Ya no tiene más fiebre, no delira más. Ahora está entregado a un sueño de lo más reparador. Perdón. ¿Puedo preguntar qué hace un príncipe heredero enterrado en este mar de papeles? El hecho de ver a mi padre tan mal fue muy fuerte para mí. Y no pienso pasar por lo mismo, al menos por desidia de mi parte. No entiendo qué quieres decir. Voy a dirigir la investigación sobre la medalla, personalmente. No sé qué es más grande, si tu coraje o mi orgullo. Pero, Omar, yo te aconsejo que no desdeñes la ayuda de Ingrid, ¿eh? Es una especialista en el tema. No tengo inconvenientes de que se ponga bajo mis órdenes. Así habla un emir, Omar. Así dijo, así. Así. ¿Escuchás cómo toca el piano esta mujer? Me quiero matar. ¿Quién es? Marta Argerich. ¿Yo soy Manzana? Bueno. Yo no sé si me hace bien escuchar a esta gente porque cuando pongo este cassette dan ganas de prender fuego el piano y ponerme a tocar la pandereta, ¿no? Porque no hay esperanza. ¿Quién te dice que vas a poder tocar la pandereta como ella toca el piano, no? No digo así, está muy bien. ¿Sabes quién me regaló el cassette? ¿Quién? Olga, la señora que trabaja en la disco. Sí. Sí, me hablaste un par de veces de ella. Sí, pobrecita, estuvimos hablando bastante hoy. Después me... ¿Pero por qué pobrecita? Estuvimos conversando. Entramos un poquito en terrenos más personales. Me contó muy loco la historia. Pero parece ser que le arrebataron dos hijos hace como 30 años. Y recorrió el mundo buscándolos. ¿Pero cómo que se los arrebataron? No quise preguntar mucho más porque, como es tan reservada, me pareció que si ahondaba mucho, iba a terminar cerrándose. Es extranjera ella, ¿no? Es rusa, pero tenés que ver la carita cuando lo contaba. Qué increíble, ¿no? ¿Sabes lo que debe ser traer dos hijos al mundo y te lo arrebaten así de un plumazo? Pobre mujer, Dios. Ah, toma, cerrá con llave, ¿querés? ¿Y para mí no hay? ¿Y qué pretendes? ¿Que me levante y te sirva? Dale, servite, viejo. ¿Puedo preguntar por qué estás tan nervioso, patrón? Pará, imbécil, no me distraigas, estoy pensando... Pensando. No, Alcides no me va a traicionar, eso seguro. Ahora vengo a hacer una cosa así como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero de todas maneras es una operación muy peligrosa. Y es algo que tenemos que hacer con poco tiempo, ¿no? Y me revienta tener que laburar contra el reloj. Siempre se te escapa algún detalle. Cuidado con el lente, patrón. Que la vez pasada rompió uno y me echó la culpa a mí. ¿Qué ahí pasa? Está. ¿Que dije algo? Ya está. Lo tengo, lo recontra tengo. ¡Claro! Vos haces el laburo de siempre. Te ocupás de limpiar las gomas. Y le echamos la culpa a Gabriel Arias Maldonado.